He is the current WBO, WBA, WBC franchise and Ring Magazine Unified Lightweight Champion of the World from Ackerman, Ukraine, Vasyl Lomachenko. Por todos los títulos de la división de los ligeros, gran campeón mexicano. Sí, así es, mi querido Rodo, la verdad, sería algo histórico si ganara Teófimo López. Sería el primero hondureño en ser campeón del mundo, mi querido. Sí, sí. No le faltó ninguna falla, estuvo excelente todo el tiempo. Fue una pelea que hizo al 100%, todo lo hizo bien Teófimo. Y el rostro de Lomachenko, el mismo cuando se subió al cuadrilátero, cuando estaba terminando el primero, el segundo, el tercero, todos los rounds. Y ahora que se va, que se dieron la decisión, mismo rostro, un Lomachenko que la verdad nos deja sorprendidos por... pues por lo poco que dejó de hacer. Tenía un cinturoncito, ya no le caben en las manos los cinturones. La próxima semana, ahí está el triunfo de Teófimo, pero la próxima semana tenemos Gallo Estrada contra Cuadras, tenemos al Chocolatito González, tenemos a Rey Martínez, tenemos todo, campeón, vámonos. Saludos, Clínica Baja del Sol, Placale, Tijuana. Besos para mi madre, para mi hermana y para todos mis hermanos. Imperdible, sería Noche Mexicana, pero no, Noche Latina por el Chocolatito. Un beso a mi madre, un beso a mi padre. El saludo para todos. Hasta la próxima, buena semana. Se quedan con Autoluchas, el arranque de Autoluchas que va a estar fantástico. No se despeguen de Azteca 7.